taldea, gure taldea beti izan du ba, jarrera berdina eta koherente enpresetan parte hartze publikoaren eztabaida honetan. Beti izan gara gobernuak, instituzioak, enpresetan parte hartzearen publikoaren aldekoak, bai zailtasunetan dauden enpresetan, bai sortzen ari diren enpresetan, bai ona etorri nahi diren enpresetan, eta beti pentsatu dugu industria politikaren atal funtsezkoa dela parte hartzea enpresa horietan. Igual debatea izan da batzutan, zergatik batzutan bai eta beste batzutan ez, zergatik batzuri bai dirua emateari eta beste batzuri ez. Eta zeintzuk izan diren gobernuaren irizpideak enpresetan parte hartzeko edo ez hartzeko. Zergatik ze guk ulertzen dugu enpresak bideragarriak izan behar direla eta inbertitzaile pribatuak egon behar direla, baina batzutan bideragarritasun hori edo inbertitzaileak egotea izatea ala ez diru publikoaren eskutik doala eta ez aldrebez. Baina gaurko ekimena ez doa bide horretatik. Gaur ez dugu zehaztu behar non jarriko dugun dirua, baizik eta zertarako jarriko dugun dirua eta zer egingo dugun parte hartze horiekin. El gobierno vasco tiene múltiples instrumentos financieros. Tiene fondos de capital riesgo, tiene créditos participativos, programas para dar créditos participativos, que en el fondo permiten, por un lado, ayudar a empresas en dificultades, ayudar también a empresas que se quieren desarrollar o incluso, como se está diciendo últimamente, con el fondo de 250 millones reiteradamente anunciado, fondos y ayudas para propiciar el arraigo de las empresas. Pero creemos que los objetivos, los únicos objetivos de los fondos del Gobierno vasco, de la participación pública del Gobierno vasco en las empresas, no se puede limitar a ese apoyo. Tiene que permitir que se supervise que exista una buena gestión y tiene que permitir también que se aseguren unos derechos de participación y consulta de las plantillas que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, en concreto en el artículo 64. Y ustedes podrán preguntar si realmente es necesario traer una iniciativa a este Parlamento en relación con esa cuestión. Y nuestro grupo considera que sí. Y por eso voy a poner dos ejemplos sucedidos en esta misma legislatura. El primero es el de la empresa Muebles Sei de Zumaia, que en verano de 2017 despidió a 170 personas. Entró en un concurso de acreedores con 30 millones de euros de deuda. Un concurso que en enero de 2019, apenas año y medio después, ha sido declarado concurso culpable por el juzgado de lo mercantil número 1 de Donosti, que en su sentencia ha declarado que la dirección de la empresa cometió irregularidades contables relevantes, inexactitudes documentales graves, tanto en la cifra de derechos de cobro de clientes como en la tesorería, salidas fraudulentas de bienes hacia una serie de sociedades vinculadas a los gestores de la concursada y actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia. En esta empresa, el Gobierno vasco tenía metidos 2,2 millones de euros, tenía el 30% del accionariado. Y el Gobierno vasco ni detectó las irregularidades, ni denunció las irregularidades, ni hizo seguimiento de las actividades de la empresa. El segundo ejemplo que voy a poner es el del grupo papelero Cel, con plantas en Archiniega, Zalla y Güeñes. Un grupo que en 2016 había tenido un resultado de 1,2 millones de euros en positivo y que, sin embargo, a principios de 2017 dejó de pagar la luz y las materias primas. Y en verano de 2017 entró en concurso de acreedores con 250 empleos directos puestos en solfa. Bien, el Gobierno vasco tenía no el 30, sino el 40% de las acciones de esta empresa.
Y cuando están con la luz cortada, cuando no están pagando las materias primas, el Gobierno vasco, el 18 de mayo de 2017, vende sus acciones, vende sus participaciones en esta empresa. Y lo hace, además, después de reunirse con la plantilla y sin comunicarles que lo iba a hacer. La plantilla se entera 2 semanas después de esa reunión por los medios de comunicación. Las acciones, las participaciones accionariales, las participaciones en las empresas, cuando las hace una institución, y en este caso puede ser el Gobierno vasco, puede ser el Instituto Vasco de Finanzas, puede ser la SPRI, quien sea, tiene la condición de patrimonio público. Y por lo tanto están sujetos a una buena gestión pública. Y desde el punto de vista de nuestro grupo, una buena gestión pública de ese patrimonio implica, en primer lugar, preocuparse en cómo va la empresa, en cómo van sus cuentas, en cómo van sus resultados y su estrategia de negocio. Preocuparse, que no inmiscuirse. Ojo, lo digo por si acaso. En segundo lugar, en contribuir a que haya una menor conflictividad laboral, que haya una mediación, que haya una información y participación de las plantillas. En tercer lugar, a desarrollar nuevos modelos de gestión empresarial. Y aquí quiero traer el modelo inclusivo participativo que en este Parlamento se aprobó por unanimidad. Y en cuya exposición de motivos de esa PNL se decía que el modelo inclusivo participativo no es cuestión de normativa legal ni es automático, sino que es necesario gestionar y trabajar la cultura para el cambio de modelo. Y eso exige el compromiso de los máximos dirigentes de la empresa. Y aquí tendremos que incluir al Gobierno vasco cuando sea parte de el accionariado. Y decía este modelo inclusivo participativo que para la implementación efectiva de un modelo de este tipo se necesitará concitar las adhesiones de las personas que forman parte de la empresa y el interés de los sindicatos, aprovechando al máximo las competencias de información y consulta que se atribuyen a los comités de empresa en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Preocuparse de cómo va la empresa, contribuir a una mejor conflictividad laboral y tratar de desarrollar nuevos modelos modernos de gestión empresarial. Pero también una buena gestión es no desinvertir cuando la empresa entra en dificultades. Al contrario, mantener la inversión para mostrar el apoyo público, el apoyo de las instituciones a las empresas que van peor. Beraz, gure ekimena aurkezten dugu gaur eta EH Bildu taldeari eskertu nahi diogu bere jarrera eta bere, bueno, predisposizioa akordio batera iristeko. Erdibideko bat sinatu dugu, gainontzeko taldeek ez dute inolako zuzenketarik aurkeztu eta horrezegatik ezin dugu haiekin ezer adostu, baina bai, eskaintzen diogula guk lortu dugun akordioa eta akordio honetan lau puntu eskaintzen dizkiegu babesteko gaur. Bat, langileen kontsulta eta parte hartzearen eskubideak ziurtatu behar direla. Bigarrena, partizipazioen beste kudeak eta eredua garatu behar dela, batez ere zailtasunetan dauden enpresetan. Hirugarrena, enpresak errotzeko funtsa behin betikoz osatu behar dela, eta atzeratuta gabiltza, iaia bi urte daramagu funts horren berri izan gabe, eta laugarrena, eta azkena, Jaularitzak dituen enbertsio tresna multzoa berrantolatu behar dituela, eraginkorrak eta efizienteagoak izateko. Espero dugu, taldeen babesa, puntu hauei, eta, bueno, en principio, nuestra disposición a seguir trabajando en este sentido, con independencia de lo que salga hoy, porque el objeto del Elkarrekin Podemos no es solamente que el Gobierno tome parte en las empresas, eso lo hemos dejado claro desde el principio, con coherencia y con insistencia, diría yo, sino que también el Gobierno vasco se involucre, que no es lo mismo que inmiscuirse, en la gestión de aquellas empresas en las que participe. Porque dar capital al capital por sí mismo no es condición suficiente para el éxito de las empresas. Y sí el involucrarse, sí el trabajar codo a codo con las plantillas, especialmente en aquellas empresas que se encuentran en dificultades. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, Becerra jauna. La verdad es que
Me sorprende un poco este tonito entre burlón y condescendiente que suelen utilizar algunos grupos en las intervenciones de los demás. Pero es cierto que cada vez me sorprende menos porque suele ir ligado a debates en los que no tienen argumentos y, por lo tanto, derivan por otro lado. ¿Ustedes ven gravísimo que nosotros planteemos que se cumpla lo indicado en el Estatuto de los Trabajadores? Porque hemos puesto algún ejemplo en el que no se ha cumplido, en el que no se ha cumplido. Sin embargo, ¿no ven grave que esas decisiones provoquen que 170 personas se queden en la calle? Eso no es gravísimo. Es gravísimo incumplir la ley, pero no es gravísimo que se quede un montón de gente en la calle precisamente por no haber hecho el Gobierno en su momento los deberes. Yo he dicho por escrito, en nuestra propuesta, que efectivamente el Gobierno casi siempre tiene participaciones minoritarias y temporales, que por lo tanto no es administrador. Usted todo lo que me ha dicho del deber de secreto es para quien administra la empresa. Cuando el Gobierno vasco decide vender un 40% de participaciones en una empresa y tiene una reunión con la plantilla y no se lo comunica, no está incumpliendo ninguna obligación de secreto. Ninguna, señora Ayarza. Simplemente pasa de la plantilla. Yo, efectivamente, señor Damborenea, yo no quiero que el Gobierno pierda su patrimonio. Al contrario, quiero que el Gobierno gestione bien su patrimonio. Existen múltiples procedimientos de reintegro patrimonial cuando el Gobierno entiende que su dinero ha sido mal utilizado. Tampoco en eso es diligente el Gobierno. En Alphaland metió un montón de millones, más de 10. El equipo directivo se repartió. Según recibió el dinero con una mano, se repartió 2,5 millones de euros y el Gobierno nunca pidió cuentas sobre eso. Y ahí podríamos encontrarnos. Yo coincido con usted. Ahí podríamos encontrarnos. Pero el Gobierno se dedica a dar el dinero y luego no hace nada más. No hace nada más. No se preocupa de nada más. Hemos tardado, efectivamente, hemos tardado casi año y medio en presentar esta iniciativa. Precisamente porque al poco de presentarla nosotros, el Gobierno anunció su fondo de 250 millones de euros y dijimos, no vamos a condicionar el primer debate, que es el de formar un fondo con el que estábamos de acuerdo, no vamos a condicionar el debate de dónde se mete ese dinero. Vamos a esperar a que llegue ese fondo y después hablamos. Oiga, pues año y medio después hemos sido nosotros más diligentes que el Gobierno. Hemos tardado un montón, pues todavía hemos ido por delante del Gobierno, fíjese. Porque efectivamente el Gobierno sigue sin presentar su fondo. Es cierto que el Lehendakari ha anunciado el pasado 10 de junio que Euskadi activará el fondo para entrar en grupos estratégicos. El señor Lehendakari, textualmente, según las noticias de prensa, ha dicho: contamos ya con los estudios previos que nos van a permitir tomar participaciones en empresas vascas. Pues bueno, ese mismo día que el señor Lehendakari hacía esa declaración, se publicaba en la plataforma Irekia de contratación la contratación de un estudio a la empresa Analistas Financieros Internacionales con un plazo de 6 meses de entrega, 6 meses, es decir, se entrega el 10 de noviembre, para hacer un informe sobre un fondo de arraigo económico en el País Vasco. ¿Les suena? Es la quinta vez ya que se presenta, que se anuncia la creación de un fondo. Y en la plataforma de contratación del Gobierno vasco todavía no se han contratado, todavía no se han recibido los informes jurídicos que necesitan para ponerlo en marcha. Se está engañando a la gente una vez más, otra vez más. ¿Cómo puede decir, señora Corcuera, que se están respetando los acuerdos? En el acuerdo que ustedes firmaron con el señor Casanova, y yo entiendo perfectamente el cabreo que pueda tener el señor Casanova, porque nosotros ya dijimos que no suscribíamos ese acuerdo hasta que no viéramos el fondo, y veo que hicimos bien. El segundo punto, al cual condicionamos toda nuestra abstención, decía: el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que presente en el Parlamento la propuesta de inversión público-privada en el marco del primer semestre de este año, del 2018. ¿Dónde está el fondo? ¿Qué han cumplido ustedes de lo que firmaron con el señor Casanova? Nada, nada. Me parece muy bien que tengan un cabreo excepcional ante nuestra propuesta. No tengo nada que decir a eso.
Pero a mí lo que me parece es que la falta, la ausencia de política industrial de este gobierno es clamorosa. Que ustedes los socialistas callen es grave, pero a mí lo que sí me parece es que el Grupo Popular, que hasta ahora ha demostrado bastante más sentido común, no debería seguir siendo cómplice de todo esto. Porque en un año y medio hemos tenido la Naval, pero tenemos ya Euskaltel, tenemos Siemens, tenemos ITP, y sigo, y sigo, y sigo, y no hacemos nada en este país. Eskerrik asko, Becerra jauna. EH Bilduren ordezkaria.